encanta saludarlos en compañía del Titán, la leyenda viva del rock colombiano. Eres Elkin Ramírez, vocalista líder y único miembro de formación inicial de la agrupación Kraken. Elkin, bienvenido a Lenguaje Rock. Muchas gracias. Me agradezco para desear una feliz Navidad, bueno, tardía, pero sí un próspero año 2015, con muchísimos éxitos, muchos logros y lo mejor para todos ustedes. Bueno, Elkin, ¿qué le parece si iniciamos con algo de historia? Un viajecito por el tiempo, ¿le parece bien? Claro, claro que sí. ¿Cómo qué? Iniciamos hablando de por qué de niños sus amigos le decían el niño perdido. Ah, no, yo coleccionaba lo que se llama caramelos o monitos de un álbum muy especial, y cuando pequeño me gustaba hacer arcos, flechas. Entonces una de esas caricaturitas que aparecía en el álbum era el Indio Pepe, y aparecía con plumas, con arco, con flechas. Entonces mis amigos de infancia me dijeron: mira, eso se parece a ti, el Indio Pepe te va a tener haciendo arcos y flechas. Y desde ahí me puse Pepe. Pero la única persona que me dice así realmente a través del tiempo es mi hermano. Fue mientras el álbum duró. ¿Quién fue esa persona que le inculcó el gusto por el ajedrez? ¿Y cómo fue esa experiencia de ser ganador cuando era niño? A mi padre, mi campeón jugando ajedrez. Y me enseñaba muchísimo con libros, con jugadas de Sparky. Los jugadores más reconocidos rusos, y me iba bien jugando ajedrez y me vengaba con mis amigos que me caían mal cuando me hacían cosas en el colegio. Cuando jugábamos ajedrez era la manera de vengarme porque sabía que les iba a ganar. Y tengo un conocido hace poco, de hace un tiempo para acá, un señor llamado Andrés en Bogotá. Cada vez que me ve me tiene favor, porque las veces que he jugado él pierde, y la esposa me dice: le recomiendo que no juegue con Andrés, porque cada vez que usted juega con él, como le gana, Andrés queda mal genio como 15 o 20 días y queda trastornado. Y me parece que el ajedrez es como algo muy interesante, es como la vida misma, ¿no? Un juego, la vida es como un juego con fichas vivas. El ajedrez es una estrategia que tú tienes que saber proponer, donde te juegas el todo por el todo, pero al final sigue siendo un juego muy sano y que requiere de versatilidad, de concentración, de planteamiento, y lo disfruto muchísimo. Judas era el nombre de una agrupación de los años 70 e inicios de los 80 de la ciudad de Medellín, y había un espacio en aquella época por el barrio Laureles, cerca al barrio donde yo nací, el barrio Belén, y nos íbamos caminando a comer paletas o bonos. Era una época donde uno podía caminar, siendo muy joven, la ciudad de manera como muy tranquila y para disfrutarla. Y me compré un helado y empecé a escuchar una música muy interesante, y me dio por observar porque a mi horizonte, buscando el sonido, y a mi horizonte no lo encontré. Y empecé a mirar, y en una terraza me encontré que había
unos muchachos con unas guitarras eléctricas, sonaban increíble, y ese fue mi primer concierto de rock, que yo creo que ni siquiera asistí a él, sino que me tomó por imprevisto, y lo disfruté de todas maneras muchísimo porque fue mi primer acercamiento con el rock. Cuando usted tenía 19 años, no, en una presentación del colegio, cuando estaba interpretando Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ¿estás acordando? Dio un paso en falso y cayó al público. Muy profesional, él quería seguir con el show, pero fue un profesor quien no lo permitió. Cuéntanos un poco acerca de ese momento, ¿qué pasó en su cabeza? Bueno, la verdad, estábamos interpretando, como tú dices, la canción Strawberry to Heaven de Led Zeppelin, y yo cerré los ojos, me cumpliqué en el escenario, estaba el público, que eran alumnos del Colegio Ferrini, porque dos de los músicos de esa agrupación a la cual pertenecía en aquella época, creo que era Hertz, pues eran alumnos de ese colegio, estaban en la semana cultural y yo era el supuesto cantante. Yo cerré los ojos, me concentré, y cuando ya me quise levantar di un paso adelante, cosa que no debía hacer, y me fui de frente, caí encima del público. Yo quería continuar, pero para aquella época que estamos hablando de 1981, pues los profesores nos veían como algo raro, y lo primero que hizo un profesor que estaba ahí cerca fue aprovechar el momento y no dejarnos continuar con el concierto, argumentando que estábamos borrachos, drogados y no sé qué más cosas, y la verdad es que eso no era cierto. Di un paso en falso y me fui. Seguramente era una persona que no era muy amante del rock and roll, entonces. Con mi padre he compartido mucho la música, la sigo compartiendo. Escuchamos otro tipo de música, música clásica, tango, polkas, me encantan. Música de los 60, de los 70, de mucho género. Actualmente de rock algunas cosas como Queen, Brian Heap. Y eso lo combinamos con libros, con literatura. Hacemos tertulias de películas que nos vemos o que están en cartelera. Y yo creo que mi padre, siendo muy amante de la literatura, la música, del arte, encuentro también ese otro equilibrio con mi madre, que siendo amante de los boleros, del son cubano, de la música, digámoslo, costumbrista o folclórica mexicana, Chavela Vargas, Cuco Sánchez, Los Tres Reyes, Los Tres Diamantes, bueno, etcétera. Hay un equilibrio muy especial, y la verdad es que a mí nunca me ha interesado, ni me interesó ser famoso. Yo lo único que he querido es cantar y cantar mis canciones. Y yo creo que es como apenas el momento después de 30 años que la gente me ve mucho por televisión. Y años atrás, cuando alguien decía, ¿cierto que usted es el de Kraken? Yo, sí, usted es el cantante, pero usted sí es, decía otra persona, y así me pasa. Porque a mí nunca me ha interesado que me reconozcan como persona físicamente.
pero sí me gusta mucho que mis canciones sean cantadas por muchas personas. Entonces, lo de la fama llegó, creo que por la terquedad, porque me tocó asumir el liderazgo, porque han pasado muchísimos años, pero lo mío nunca fue buscar fama ni reconocimiento, sino el amor por la música y el arte, que todavía lo sigo teniendo y muchísimo. Entonces, toda esa mezcla como de ambigüedades, de sueños, de objetivos y no objetividades, de la mano con mis padres, con mucha gente con la que he trabajado, de la mano pues como músicos y yo como cantante, me ha dado la oportunidad de disfrutar la vida a través de la música y recorrer mucha parte de Latinoamérica cantando mis canciones y con mi Kraken, que es creo que mi proyecto de vida, y lo disfruto bastante. ¿Qué recuerdos me ha dejado Cripsy? Cripsy. Cripsy fue una otra agrupación que conformé como cantante. Esta agrupación, con ella logramos cosas interesantes. Cuando ya necesitamos un segundo guitarrista de apoyo años después, yo había trabajado en Cripsy con Ricardo Posada y yo lo propongo para que ingrese a Kraken. Muchas personas aseguran que Cripsy es Kraken, solo que cambió de nombre, y no, son proyectos totalmente diferentes y son en épocas diferentes. Cripsy hizo conciertos en Medellín, solamente en la ciudad de Medellín. Lo disfruté muchísimo porque logré ser parte de un gran concierto con esta agrupación Cripsy que se hizo en la Plaza de Toros de Medellín. Abrir este concierto con las dos agrupaciones de aquella época más representativas, que eran Fénix y Carbure, pues creo que era un gran logro, y de ahí se me abrieron muchísimas puertas. Luego integré Ferrotrack con ex músicos de agrupaciones como Nash, Carbure, Fénix, etc. Y luego llego a ser parte de Kraken. Aterrizándonos un poco en lo que es Kraken, en lo actual. Hace un rato nos comentaba que nunca buscó fama, pero cuéntenos qué se siente que las generaciones de ahora, los jóvenes, sepan quién es Kraken, sepan quién es Elkin Ramírez y los respeten como una leyenda del rock. Lograr que lo que uno hace con tanta pasión y dedicación pues trascienda y logre conquistar la mente y los corazones de muchas personas sin meterle las cosas por los ojos, creo que es algo que debo valorar muchísimo y algo que me ocasiona mucha alegría. Espero poder continuar trabajando como para poder dejar ese legado de la mejor manera posible, con un buen tratamiento, con un buen retiro, llevándolo creo que a un estatus donde Kraken debe estar, y si yo puedo aportar a través de mis canciones para que el rock nacional siga logrando trascender y posicionarse a nivel latinoamericano, pues lo seguiré haciendo con muchísimo gusto, y le agradezco a las nuevas generaciones que me tengan en cuenta, que me escuchen. Pues de 75 canciones que he compuesto hasta el momento, como dos o tres han sonado por la radio, pero siempre que me subo a un escenario canto 20 canciones y todas las cantan como si fueran un número uno.
y eso me da mucha alegría, de verdad, muchísimas gracias. Eso es para ustedes, por ustedes y todo lo que se ha logrado y que lograremos será gracias a esa fortaleza que nos ofrece el afecto, el apoyo incondicional de nuestros seguidores, que también para mí creo que son lo más importante que Kraken tiene. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser. ¿Qué cosa? Muchas de las canciones de Kraken hablan acerca de la libertad. ¿Para usted qué es la libertad? La libertad es la esencia del espíritu del ser humano. Yo siempre he pensado algo, y es que todo ser humano que someta su espíritu a un régimen religioso jamás dejará de ser un esclavo. Entonces la libertad empieza por entender que espiritualmente somos inmortales, trascendentales, importantísimos, y creo que la libertad es como la verdad del espíritu, implícita y explícita en cada momento que el hombre se permita a sí mismo conocerse o desconocerse, observar, ser observado. La libertad es, creo que, el alma del espíritu, de todo lo que existe, desde el pensamiento ilimitado hasta el siempre jamás. Hace 30 años que usted inició en este proyecto de Kraken, ¿alguna vez se imaginó en este punto estar celebrando los 30 años de una de las bandas más emblemáticas del rock colombiano? No. ¿Nunca se lo imaginó? No, no. Es que cuando a mí me propusieron celebrar los 30 años, a mí me preguntó alguien, maestro, o Elkin, o como me quieran decir, me dijo, maestro, ¿cómo va a celebrar los 30 años de Kraken? ¿Ha pensado en algo? Y yo, no, trabajar, pues seguir trabajando, componiendo. ¿Por qué? Bueno, porque queremos celebrarlo. Queremos proponerle la grabación de un DVD, queremos proponerle compilar historias para hacer una biografía, sacar el libro de los 30 años, hacer un gran concierto. Yo, ah, bueno, qué rico. Pero nunca, no había pasado por mi mente, porque creo que la función mía está en el hoy, no en el ayer ni en el mañana. Entonces siempre estoy en la función de crear, de evaluarme, de confiar que todo lo que leo me aporte y me enriquezca muchísimo para poder seguir componiendo. Saber escucharme, que es tan importante uno saber escucharse. Saber hablar, saber expresarme. Entonces estoy más como ocupado que preocupado y bueno, feliz aniversario, Kraken, en 30 años, y confiemos que hayan muchísimos más. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedará? ¿Dónde quedan las pequeñas cosas? ¿Seguiremos teniendo Kraken y Elkin para rato? Sí, claro. Este año 2014 ha sido un año muy positivo, de mucha celebración, muy buenos conciertos. La gira de los 30 años en cuanto a conciertos de celebración termina en junio del 2015. Y mientras estamos cumpliendo con esas contrataciones dentro y fuera del país, celebrando nuestros 30 años que terminan, claro está, en junio del 2015, porque es todo un año. Ahora lo que es enero, febrero y marzo, debemos encerrarnos a terminar de componer el nuevo álbum. Ese nuevo álbum debe estar listo para el segundo semestre del 2015. ¿Qué sorpresa nos trae ese álbum? Yo creo que mucha energía, como una muy buena regeneración,
queremos retomar cosas muy buenas que se han impregnado en el Armentes y los corazones de muchos seguidores de Kraken. Trabajar mucho en la producción, en el sonido, para que sea algo fresco, contemporáneo, pero con la energía y la contextualización de Kraken. Temas con un buen contenido social, que hablen de libertad, de amor por la vida, por los sueños, por esos seres que a veces tomamos por idiotas, pero que son más avispados que uno, que son aquellos amantes de su propio sentir, de su propia expresión de vida como ser humano. Creo que las ideologías son importantes, hay que respetarlas, las ideas son importantes, hay que escucharlas, hay que apreciarlas. Los hombres o los seres humanos que proponen son interesantes porque creen que están hechos para eso, para proponer, para regenerar, para obsequiar. Todo eso que nace del ser humano y que está ahí como intacto y que no se puede dejar dormir en una burbuja. Entonces, seguimos cantándole a eso, sigo proponiéndole al amor por Latinoamérica, por lo que somos, a liberarnos de la represión de las religiones, de un sistema agobiado, esclavista, muy triste, porque nuestro país desafortunadamente ha sido fragmentado por las clases dirigentes oligarcas, que fueron las que crearon la guerra y el conflicto armado en el que estamos, y ahora, si hay paz, tenemos que trabajar nosotros para pagar esa paz, que hemos sido siempre los que trabajamos. Los oligarcas siempre serán oligarcas. Hablar de tantas cosas como tan interesantes, como aprender a cuestionarnos, generar conciencia. Viene todo esto expuesto en los temas de Kraken que estoy planteando para este nuevo álbum, y confiemos que a la gente le guste. Yo creo que genera a veces shock, porque a veces soy muy directo, muy metafórico. Elkin, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje quisiera llevarle a todos sus seguidores que lo están viendo en este momento? Que crean en sí mismos, en lo que son. Que no importa cuántas veces les digan que no, cada no puede sembrar 100 posibilidades para realizar cada objetivo propuesto. El mundo puede ser mejor a partir de los cambios que uno se genere a sí mismo. Este fue el mundo que elegimos para vivir y hay que asumirlo con valentía, con honor. No renuncien a sus propuestas, por pequeñas o insignificativas que parezcan. Y no olviden que son únicos y maravillosos e irrepetibles, y que somos dioses, no los humanos simples, banales y mortales que nos han vendido las religiones, que precisamente lo hacen para podernos manipular, explotar y mantenernos arrodillados a sus pies. Maravíllate, eres un gran Dios. Disfruta que estás en estado de materia coagulada. Disfruta tu tristeza, tu alegría, y conviértete en un mejor ser, porque a eso viniste a este mundo. Un abrazo a todos y que los quiero muchísimo. Elkin, para nosotros fue un honor haber contado con su compañía aquí en Lenguaje Rock. Gracias por sus palabras, gracias por su música. Ustedes no olviden visitar nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Lenguaje Rock. No olviden también visitar nuestro blog, en el que encontrarán nuestros programas. Un abrazo para todos y recuerda que Lenguaje Rock es tu lenguaje. Chao. Chao. Aquí está la sociedad.
Hola amigos de Lenguaje Rock, soy Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken. Reciban todos un cordial saludo. Nos vemos pronto en Lenguaje Rock. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.